Ahora está lamentablemente a punto de perder el año porque él no quiere hacer las tareas y yo no se las voy a hacer. Anda. Ahora, y voy a eso. Ana, por el contrario, Ana le hace las tareas a sus hijas cuando ellas no la quieren hacer. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esto, Yolani? No. Yo nunca le haría la tarea al niño. Yo le puedo colaborar, yo le puedo preguntar cómo te puedo ayudar, qué materiales necesitas, pero esa es tu tarea. Si yo quiero hacer tarea, me inscribo en la universidad y hago pero... la mía. Pero aunque vaya a perder el año, o sea, aunque esa consecuencia, pero, como digo... ¿Qué le quieres decir? O sea, es como más cómodo ser así, que lo haga. O sea, ¿tú crees que ella es más cómoda? Claro, es mucho más cómodo, porque si yo sé que ella, la niña esta tarde, son las 10 de la noche, no la he hecho, ¿de quién ha sido la culpa? Mía, porque yo a las 7 no la puse y no la ayudé, no la inculqué. Entonces yo tengo que ayudarle y facilitarle a ella que con las dos lo hagamos mucho más rápido. Yolani, ¿qué le tienes que decir a ella? Te está llamando una mamá cómoda. ¿Tiene un horario? Yo no creo que sea una mamá cómoda, al contrario, es muy incómodo para mí comenzar cuando él llega de la escuela a las 5 de la tarde después de sus actividades. Después que cena, yo estoy desde las 7 de la noche diciéndole, vamos, es tu tarea. Y yo me paso casi 3 horas mandándolo a hacer lo que tiene que hacer. No es que yo me descuido, es que él no lo hace. Nos quedamos con una pregunta, Alfredo, que era si estamos creando estos hijos insensibles, poco independientes, que después en un futuro les pueda costar mucho más trabajo sobresalir en la vida. Sí. Y aquí lo que hay que tener en cuenta es la edad que tiene el niño. Tú, a un niño de un año de edad, tú tienes que hacerle todo. Tienes que darle de comer, tienes que vestirle, tienes que tomar todas las decisiones por él. Cuando el muchacho tiene 18 años de edad, queremos pensar que él debe estar tomando todas sus decisiones. Hay que considerar que un muchacho de 8, 9, 12 años de edad, todavía esa parte del cerebro que empieza a calcular consecuencias a largo plazo, ellos no la tienen. Por eso tú le dices, ¿y qué va a pasar si tú no lo haces? No saben, porque es que no tienen la capacidad todavía y hay que todavía asistirlo. Aparte de lo que sean enfermedades mentales, ¿no? Que tenga un trastorno de ansiedad o una depresión o un ADHD, la mayoría de los casos donde yo veo a los adolescentes que llegan a buscar ayuda son estos casos donde los padres le hacen todo a los niños. Entonces, no tienen las herramientas porque no llega a desarrollar las destrezas que son necesarias para resolver conflictos, problemas, enfrentar las situaciones de la vida que van a tener que enfrentar. Como yo le explico a veces, es como una tarjeta de crédito. Esto es común en los padres. Uh-huh. Tu hijo adolescente saca una tarjeta de crédito a los 17, 18 años de edad. Llega y te dice, papá, me dieron $500 de crédito, pero no tengo con qué pagarlo y usé los $500 de crédito. Comúnmente el papá le dice, bueno, hijo, tenga los $500, pague la tarjeta, no lo vuelva a hacer. Bueno, las tarjetas de crédito le van a subir a 2.500 porque vieron que pagaron a tiempo. Bueno, llega el niño después y te dice, papá, no tengo 2.500. ¿Y qué va a hacer? Llega un día que te dice, papá, tengo $500,000 de dólares en tarjeta de crédito. Hijo, no te puedo ayudar. Él no le hiciste frente, que él le hiciera frente al momento de los $250. Entonces, que fracasar en ese momento para decir, yo tengo que cuidar mi crédito. Hacerlo desde un principio también como papá, dependiendo de la edad. Tienes que dejarlo fracasar en ocasiones, porque de los fracasos es cuando más aprendemos también, esas caídas, esos momentos difíciles. Y tienes que estar ahí para él, para asistirlo en ese momento, claro, y guiarlo. Estar apoyándolo. Tenemos que enseñarles que hay consecuencias lógicas en la vida a nuestras acciones. Si nosotros estamos todo el tiempo protegiéndolo de que ellos no tengan las consecuencias negativas, estamos impidiendo el aprendizaje que ellos tienen que atravesar. Ella le está enseñando a él, ya a los 12 años es bastante temprano, pero bueno, si tú le estás mostrando cómo lavar la ropa y que esa es la responsabilidad de él, si tú no la lavas no vas a poder jugar. Es bastante temprano de parte de ella, pero bueno, él lo está aprendiendo. Que en realidad no hay una respuesta universal. Todos, como lo decía, tratamos de hacer lo mejor que podemos. Gracias a las dos mamis que estuvieron con nosotros. Y no hay mejor manera. No hay ni una ni mejor. Yo creo que al final de cuentas Dios y la vida les dirá cómo fue su trabajo de mamá. Lo importante es que sigamos estando involucrados en la vida de nuestros hijos, ¿no? Exactamente. Gracias, mi querido Alfredo.